Para celebrar los 150 años de ingeniería en Argentina, pensamos en recorridas por las obras más grandes de cada ciudad. Actos conmemorativos y ferias con municipios y vecinos para mostrar cómo la ingeniería contribuye al bienestar y el desarrollo social. Nada fue lo que esperábamos. Resultó tener un objetivo mayor. Corrimos la carrera contra el tiempo para hacerle frente a una emergencia sanitaria que un día nos vino a alcanzar. Estuvimos todos juntos, imprimiendo máscaras, fabricando respiradores y recolectando insumos para todos los argentinos que estuvieran en contacto con esta enfermedad. El acto de conmemoración lo realizamos con impresoras 3D desde nuestras casas, nuestros laboratorios o nuestra propia facultad. El escenario fueron las clínicas, los comedores, los albergues universitarios, los centros asistenciales y muchos lugares más. Y nuestros espectadores, los 44 millones de argentinos que pudieron ver cómo la ingeniería colaboró en esta lucha que fue de todos. Hoy nuestro deseo es rescatar ese pasado. Todos y todas, vamos a dar comienzo a la siguiente charla en el marco de la Asamblea de Decanos y Decanas de Ingeniería de Argentina. La siguiente charla se titula Diseño de Cursos en Moodle, Aplicando Competencias. Está a cargo del Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación. En particular, la charla será presentada por la directora del instituto, la doctora Marta Comoglio, la codirectora, la doctora Claudia Minar, y la ingeniera Zulma Torres, docente investigadora del ITE y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Les doy la bienvenida, un honor tenerlas a ustedes acá, en esta asamblea, en esta charla en particular. Y bueno, sin robar más tiempo, les doy la palabra y les dejo su espacio. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Realmente una alegría poder compartir con todo el auditorio la experiencia que venimos desarrollando desde el Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación de la Facultad. Y bueno, les comento un poco el motivo de la charla, o el centro de la charla, es el diseño de cursos en Moodle aplicando competencias. Y la idea nuestra es presentarlo en distintas instancias o distintas etapas, y para eso un poco traemos a cuenta la trayectoria, del CONFEDI, la actividad del instituto se enmarca en la trayectoria de CONFEDI en el marco del trabajo de competencias que habían ido haciendo desde el año 2006. En el año 2006 nos encontramos con el documento de competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino, que en realidad pone sobre la mesa algunos cambios que los docentes de las carreras de ingeniería tenían que pensar en implementar para que esta formación del ingeniero por competencias hiciera realidad. En el año 2009 se emitió un nuevo documento, el CONFEDI, junto con otras organizaciones de estudios de carreras tecnológicas, y que son las competencias requeridas para el ingreso a los estudios universitarios. En el año 2013 se produce la Declaración de Valparaíso, que también toma las competencias genéricas del egreso del ingeniero iberoamericano por ACIBEI, y toma como propias esas competencias que habían sido declaradas en el año 2006. Y todo este proceso lleva a que en el año 2018, a través del Libro Rojo, se formularan los estándares, o el proyecto de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería. Bueno, nosotros, como les comenté, vamos a hacer la presentación en tres etapas, que tiene que ver con una retrospectiva genérica del sistema, una retrospectiva de lo que fue la actividad del instituto en el marco de este desarrollo de competencias para la formación de ingenieros, y por último, la última etapa, que fue la reconversión
en este año, en el 2020, de nuestras aulas virtuales de la Facultad de Ingeniería, a la luz de los cambios que tuvimos que hacer por las medidas de aislamiento y la pandemia. Entonces tenemos como eje de trabajo las competencias de ingreso a los estudios universitarios, las competencias de egreso del ingeniero, tanto genéricas como específicas, y en ambos casos, ambas, determinan que se tengan que producir cambios en las estrategias de enseñanza y de evaluación, y esto tiene que ver con la centralidad que el alumno adquiere en este proceso de formación. Bueno, comienza Claudia, ¿no es cierto? Con el... Sí, buenas tardes. Yo comienzo con la parte, la fase retrospectiva, que tiene que ver un poquito con las competencias matemáticas de los ingresantes en las carreras de ingeniería. En una primera fase, en el año 2013, fue el primer test diagnóstico para evaluar estas competencias de ingreso. En esa oportunidad, lo que se trataba de averiguar era cuál era el nivel de las competencias matemáticas que traen los estudiantes que ingresan a las carreras de ingeniería, el nivel en que están desarrolladas, si es el requerido, teniendo en cuenta las exigencias de la carrera, cuál debía ser el diseño de los instrumentos que permiten evaluar este nivel y detectar la ocurrencia de los errores, cuáles eran esos errores que cometían con frecuencia los alumnos, y elaborar a partir de eso un diagnóstico. Si bien posterior ha habido otras versiones del test diagnóstico, 2014, 2015, 2016, en esta primera versión del 2013 participaron 60 universidades, con un total de 8.451 alumnos. De la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora, era un total de 198. ¿Cómo se estructuraba este test diagnóstico? A través de 5 problemas que eran en línea, de selección aleatoria, es decir, cada alumno tenía una computadora a la cual accedía y le tocaba un examen distinto de su compañero, dado que los problemas iban en forma aleatoria. Las unidades evaluadas fueron referidas a números reales, ecuaciones, funciones, relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y polinomios. Además, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se les pidió un registro en papel del desarrollo de los problemas, a fin de poder hacer un análisis más exhaustivo. Se pidió además la escuela de procedencia, cuál era su situación frente al trabajo y el tema de la edad. ¿Qué resultados se obtuvieron? Solamente el 21% de los alumnos pudo resolver correctamente 3 ejercicios o más, siendo la unidad con mayor porcentaje de dificultad la unidad correspondiente a números reales, que está especificada más abajo. El 59% tuvo problema con la unidad de números reales, siendo el eje con mayor dificultad el que contemplaba cálculo de perímetros, área, volumen, densidad, unidades de medida, notación científica, porcentaje. Seguido por la unidad de ecuaciones, donde el eje de mayor dificultad fue sistemas de 2 ecuaciones lineales, luego la unidad 3 de funciones, el eje con mayor dificultad fue función lineal, luego la unidad 4 correspondiente a relaciones trigonométricas, la mayor dificultad estuvo justamente en las relaciones trigonométricas. Y la unidad de polinomios, el eje con mayor dificultad, fue el correspondiente a expresiones algebraicas racionales. Este nivel de dificultades justifica, de cierta manera, el por qué entre el 40 y el 50% de los estudiantes abandonaban en el primer año de la carrera.
En un análisis más exhaustivo, al relacionar los tipos de errores cometidos con la tipología de los problemas presentados, veíamos que había una ocurrencia baja de error en el caso de que los problemas no tenían solamente un enunciado textual, sino que estaba acompañado, además del texto, por un gráfico, es decir, que tenía un cambio de lenguaje, de un lenguaje textual a un lenguaje gráfico. No era imprescindible aplicar fórmulas, sino que se aplicaban definiciones, propiedades, y no se realizaban operaciones numéricas demasiado complejas. En cambio, aquellos problemas que tenían solamente un enunciado textual y no se profundizaba en aplicación de definiciones o propiedades y tenían solamente aplicación de fórmulas o operaciones numéricas complejas, eso tenía una incidencia de ocurrencia del error media o alta. En el concepto de Socas, el error debe ser considerado como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado, es decir, no es no saber, sino que es un esquema cognitivo inadecuado. Lo que les decía anteriormente, no solo la consecuencia de una falta específica de conocimiento o una distracción. Es por eso que el enfoque ontosemiótico que vincula el sistema de prácticas desarrollados por los docentes y la configuración de los errores y los procesos permite evaluar si existe una relación entre la aparición del error y un sistema de prácticas inadecuado. Trabajando con un diagrama de caminos y considerando la clasificación de errores de Radatz, vemos que la ocurrencia del error tiene una mayor incidencia por aquellos errores que tienen que ver con dificultades del lenguaje, dificultades para obtener información espacial y aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos. En menor medida, esta incidencia se debe a asociaciones incorrectas o rigidez de pensamiento y aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. Bueno, luego de esta etapa retrospectiva que nos comenta Claudia, que tiene que ver con el sistema en general, porque esto se aplicó, como ella bien dijo, a 60 universidades, y también es el caso propiamente o la especificidad que desde el Instituto de Investigaciones, desde el ITE, le dimos al test diagnóstico y la oportunidad que tuvimos a través del test diagnóstico de acceder a más datos por esta prueba que se hizo en soporte papel y que nos permitió indagar en cuestiones que, bueno, que desde el test como datos genéricos no teníamos. Lo que yo voy ahora a hacer una pequeña síntesis de lo que fue el plan de desarrollo de la Facultad para la Formación de Competencias. Nuestra actividad comienza, podemos situarla en el año 2008, con la creación del Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación, que actualmente y desde el año 2016 es un centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En forma paralela, digamos, comienzan los estudios de nivel de posgrado y se van dando una serie de tesis de posgrado dentro del ámbito del instituto. Estas tesis tienen que ver con programas y proyectos de investigación que se comienzan a desarrollar sobre impactos académicos o indicadores académicos e impactos de la modalidad. Entre las principales tesis que se desarrollan, tesis de doctorado y de maestría, tenemos, por ejemplo, las tecnologías, las TIC y la aplicación a la enseñanza en la ingeniería a través de modelos centrados en el alumno. En realidad, cuando uno hace esta mirada hacia atrás, más de 10 años, nos damos cuenta de alguna manera de la visión que pudimos tener en este momento cuando nosotros ya incorporamos a la enseñanza de la ingeniería, el modelo Blended Learning, un modelo centrado en el alumno, y esto fue acompañado de estudios, de investigaciones, digamos, como para poder hacer correcciones, mejorar el modelo,
contribuir a la capacitación. Ustedes verán que desde el año 2009, en forma ininterrumpida, periódica, por supuesto, tenemos un plan de capacitación dirigidos a docentes y alumnos. Bueno, estos proyectos y programas, otras de las tesis ha trabajado sobre el blended learning y el rendimiento de los alumnos en los aprendizajes, el impacto que las tecnologías han tenido en las enseñanzas. Hemos indagado también sobre las capacidades docentes, las resistencias de los docentes al cambio, a la innovación, la aceptabilidad de los alumnos a la incorporación de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y hemos tenido hallazgos interesantes al respecto. Por ejemplo, que la resistencia no estaba vinculada a una cuestión de edad ni al campo disciplinar del docente. También, por ejemplo, las resistencias de los alumnos o las preferencias de los alumnos a incorporar las tecnologías tenía que ver con el momento de la carrera en el que estaba atravesando. Esto es así, que había más resistencia en los alumnos del ciclo superior, porque requieren la presencia del docente, porque el docente en ese caso es un asesor para los problemas laborales que el alumno pueda tener, y en los ingresantes, a pesar de que, por ejemplo, tienen un gran manejo, una gran cercanía con la tecnología, no tienen estrategias de estudio, manejo de tiempo, y por lo tanto, la asistencia presencial a las clases era importantísimo. Estos datos que les estoy pasando provienen, por ejemplo, de una tesis, de la primera tesis que se desarrolla en el año 2009. Entonces nosotros, a partir de estos insumos, comenzamos a modificar y a incorporar estrategias, a conversar con los docentes, y tratamos de convertirnos en realidad a través de este plan de capacitación que en realidad, salvo una primera capacitación que fue externa, el resto lo tratamos de realizar como una comunidad de aprendizaje, porque lo importante era que entre todos los que éramos docentes nos ayudáramos, compartiéramos experiencias y aprendiéramos de los errores y de los aciertos de cada uno de nosotros. Luego, entre el año 2003 y 2015, como bien dijo Claudia, se implementó el 3 diagnóstico, y también esto nos sirvió para conseguir más información, más datos y poderlos incorporar a los proyectos de cambio que tuvieron lugar básicamente entre el año 2017 y 2018, con la innovación en el diseño curricular. Es decir, tuvimos nuevos planes de estudio para las carreras que ya estaban vigentes, que eran ingeniería industrial e ingeniería mecánica, y dos nuevas carreras: ingeniería mecatrónica, ya teníamos la terminalidad como una terminalidad, una orientación de mecánica, y la ingeniería ferroviaria. Ambos diseños curriculares, todos estos diseños curriculares fueron pensados por competencias. Entonces, el recuadro verde, que es un poco donde vamos a centrar la exposición del día de hoy, tiene que ver con la innovación en el diseño curricular, diseño e implementación de lo que nosotros denominamos COCOS, que son clases online complementarias, y el proceso de reconversión que tuvo lugar en este año, como, digamos, resultado y necesidad de las medidas de aislamiento que tuvimos todas las universidades a partir del mes de marzo, por razones del COVID-19. Bueno, el punto de partida para la innovación curricular fueron, de alguna manera, todos los estudios y proyectos de investigación que se vinieron desarrollando dentro del ámbito del ITE, todos estos proyectos acreditados con una gran cantidad de investigadores de carácter interdisciplinar, porque teníamos psicólogos, psicopedagogos, docentes disciplinares, tecnólogos, y bueno, desde esa perspectiva, nosotros lo que encontramos, al menos en el ámbito de nuestra región, era que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, necesitaban trabajar
al ingresar a la carrera para contribuir al sostenimiento familiar, y en particular para el sostenimiento o el financiamiento de sus propios estudios. Las pymes de la región no demandaban los saberes que los ingresantes adquirían en los primeros cuatrimestres, que eran básicamente saberes provenientes de las ciencias básicas. Estas ciencias básicas al inicio de la carrera se detectó, y bueno, creo que todos podemos compartir las mismas experiencias, contribuían por sus características y además por el nivel de desarrollo en el que los alumnos la traían desde sus estudios secundarios al desgranamiento temprano de cada una de las cortes. Y por otro lado, digamos, vinculado a los primeros dos puntos, los planes de estudios, tal como estaban concebidos, no brindaban en el tramo inicial de la carrera herramientas para el mundo del trabajo. Entonces esto nos llevó, bueno, a replantear, a hacer una serie de reuniones orientadas a ver cuál debía ser el diseño de estos planes de estudio, acompañado del impulso que desde el CONFEDI se venía dando la formación por competencias. Nosotros encontrábamos que este abandono temprano tenía que ver con que había una ausencia de una red de contención de los pares, es decir, al no estar en tiempo prácticamente en la institución, el alumno abandonaba la carrera y no tenía su red de amigos, su equipo que operara sobre él para retenerlo. Entonces el alumno abandonaba en el primer cuatrimestre y nadie se enteraba, es decir, le iba mal en el primer parcial y no había un compañero, un grupo que le dijera no, quédate. Sumado a esto a la inmadurez propia del ingresante universitario, por este corrimiento que hay generacional, y el hecho de que no poder acceder a un empleo tempranamente también traía inconvenientes, digamos, o los estimulaba para dejar tempranamente los estudios. Estos fueron un poco los elementos de base que a nosotros nos llevaron a tener en cuenta al momento del diseño de los nuevos planes de estudio, es decir, cómo cambiar, reconvertir esta situación. Estos nuevos planes de estudio tienen algunas características que nosotros consideramos que han sido sustanciales para cambiar la matriz de nuestra matrícula desde el que se implementaron, y que tiene que ver que, por un lado, están ideados para ser impartidos con estrategias de enseñanza y de evaluación por competencias, en su formulación propiamente dicha. Está pensado para que tempranamente, es decir, en los primeros cuatro cuatrimestres, los alumnos obtengan certificaciones que de alguna manera pueden acompañar su currículum al momento de querer insertarse en el mundo laboral. Certificaciones tales como sistemas integrados de gestión, o diseño asistido por computadora, o auxiliar de operaciones ferroviarias. Los planes de estudio también prevén en el quinto cuatrimestre una tecnicatura universitaria, todas cuentan con aprobación de parte del ministerio, si tienen validez nacional, y en el quinto cuatrimestre los alumnos realizando una práctica de actividad laboral y con alrededor de 20, 22, 23 materias, según sea la tecnicatura, acceden a un título de técnico. El dictado de las ciencias básicas, digamos, tuvo un corrimiento hacia el tercer cuatrimestre, y esto es porque en los primeros cuatrimestres nosotros estamos trabajando competencias laborales vinculadas a la ingeniería básicas, pero que al alumno le acompañan a través de estas certificaciones para poder acceder en calidad de auxiliar a una tarea muy vinculada a la formación del ingeniero. Además, el tema de las ciencias básicas se ha podido implementar un desacople de algunos contenidos de ciencias básicas en abstracto, vinculándolas al momento de su aplicación, de manera que el alumno pueda vincular ese conocimiento con la aplicación concreta del mismo. Y se ha desarrollado lo que nosotros llamamos dispositivos de apoyos COCOS, y se ha puesto a disposición
no solamente de los estudiantes de las carreras de ingeniería, sino de las escuelas secundarias. Previo a esto, la facultad contaba con un curso de ingreso que se denominaba RAMPA. Este curso de ingreso, que trataba de paliar de alguna manera el déficit con el que los alumnos podían concurrir a la facultad, también se convirtió en una barrera, en un obstáculo para el alumno, porque, digamos, era como, si bien no era un proceso de selección, pero era un requisito para continuar al menos con las materias de matemáticas concretamente. Entonces, lo que el dispositivo COCO lo que permite es que este primer año, estos dos primeros cuatrimestres, el alumno no solo madure dentro de la institución, sino que pueda acceder a este formato de clases online. No todos los alumnos, porque no todos los ingresantes tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, esto es selectivo, ellos asumen las responsabilidades de su propia autocapacitación y, de alguna manera, esto que tiene que ver con la competencia para aprender a lo largo de la vida, porque ellos tienen que asumir los contenidos que le faltan, los espacitos que tienen que dar, y esto lo encuentran en estos cocos que están disponibles y abiertos para los propios alumnos, y también hemos trabajado con las escuelas de la región para, digamos, hacer más armónico el ingreso. Entonces, estas escuelas de la región la tienen a disposición estos cocos, tanto docentes como alumnos. Entonces, ahora después vamos a mostrar algo de la dinámica de los cocos. Esto a nosotros nos ha permitido desarrollar una estrategia no solamente de innovación curricular hacia el interior de la propia institución, sino fundamentalmente de articulación con el territorio, tanto a través de los COCOS como de las certificaciones. Este año nosotros hemos articulado con la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, y hay muchos alumnos que están cursando su sexto año en las escuelas técnicas, que están asistiendo a la universidad, que ya son, digamos, se sienten alumnos de la universidad, ya conocen la dinámica de la propia facultad a través del cursado de estas certificaciones de diseño asistido, que en algunos casos son conocimientos o saberes complementarios a los que ellos ya están transitando en las escuelas técnicas, o se le agrega, además del diseño, algunas cuestiones vinculadas con metrología, que por ahí en las escuelas técnicas no lo visualizan o no lo ven, y algunas que tienen que ver con las certificaciones de diseños de gestión integrados de calidad, de gestión de sistemas integrados, perdón, donde ellos ya obtienen una certificación y un entrenamiento, una dinámica, un acercamiento a la propia institución. Bueno, acá presento un pequeño ejemplo de cómo se desacoplaron estos contenidos de ciencias básicas, en este caso, lo que para la carrera habitualmente era un cálculo 3, donde los seminarios, que podrían ser aplicaciones de series Fourier, ecuaciones del calor, etcétera, tienen que ver con un vínculo con una asignatura que es principal, como electrotecnia, tecnología del calor, modelado de sistemas mecánicos y sistemas de control. Entonces, los contenidos de esa materia se desacoplaron, se desarticularon y se brindan en el momento que ellos entienden para qué los tienen que incorporar. Entonces se dicta, por un lado, el seminario como condición para poder rendir o promocionar o aprobar la materia madre o principal. Así tenemos varios casos de integración de contenidos a través de un seminario de ciencia básica con la materia disciplinar o la tecnología aplicada con la que conecta. Entonces, a partir de este trabajo que se viene haciendo con la aplicación de estos nuevos planes de estudio, lo que nosotros hemos advertido es una mejora significativa en el índice de retención, aún en este año, en medio de una situación de pandemia y de distancia forzosa en la que tuvimos que adoptar como para poder tener continuidad educativa. Y por otro lado, este primer año, digamos, de inducción a la vida universitaria, podríamos llamarlo, y de formación en otro tipo de competencias, como competencias más vinculadas al mundo del trabajo, nos ha permitido trabajar en esa formación de competencias genéricas, tanto tecnológicas
como sociales, políticas y actitudinales. Entonces, esta retención entendemos que tiene que ver con que en los primeros cuatrimestres los alumnos permanecen o aspiran o intentan permanecer porque saben que van a tener una certificación que les facilite incorporarse al mercado de trabajo, entonces se esfuerzan por aprobar, por alcanzar esos saberes. Entre ellos tienen tiempo de construir una red de contención mutua con sus compañeros, maduran en la institución, nosotros tenemos dispositivos de acompañamiento que después vamos a compartirlos con ustedes para que esa maduración, digamos, sea posible. Rinden materias, entonces el hecho de irse ya les implica perder algo, perder 2, 3 materias, 4 materias que no es que se van y no tienen nada para perder. Y lo más importante es que se conectan tempranamente con los saberes propios de un ingeniero, desarrollando competencias. Y antes, digamos, hasta el ciclo básico, los 2 primeros años, las competencias que desarrollaban básicamente eran competencias en el campo de las ciencias básicas. Esto creo que ha sido el principal hallazgo. En relación con los COCOS, que también para nosotros es un dispositivo muy valioso que se ha desarrollado desde el ITE con la integración, digamos, del equipo técnico de Moodle, son objetos de aprendizaje que tienen como una estructura contenido teórico explicativo, un video, una simulación y una evaluación que es autocorregible y la pueden repetir las veces que necesiten. Es un contenido abierto, como les dije, está disponible para las escuelas, para los alumnos y para los docentes, es reutilizable, flexible, autogestionable. Para esto nosotros tuvimos contacto con los directivos de las escuelas de la región, con los docentes del área de matemáticas en esta primera etapa de la región, donde nosotros lo que planteamos no es que desde la universidad vayamos a enseñar algo, sino que la necesidad era de complementarnos, de saber cuáles eran las dificultades de ellos y contarles las dificultades de los docentes de la facultad respecto de las carencias que tenían los alumnos y de que era imprescindible que ese alumno supiera al ingresar a la facultad para hacer, digamos, un trayecto exitoso dentro de la carrera de ingeniería. Y con este dispositivo, bueno, nosotros, digamos, pensamos que hemos dado un paso muy importante y por eso estamos proyectando incorporar nuevos contenidos de matemática y llevarlo a otras asignaturas como puede ser química o física, áreas donde los alumnos requieren también apoyatura. Bueno, a continuación vamos a incorporar o vamos a presentarles un pequeño video de cómo estos COCOS funcionan y cuáles son los apartados que tienen. COCOS está embebido en una de las aulas virtuales del espacio Moodle de la Facultad de Ingeniería. Thank you.
Bueno, cabe destacar que las temáticas que desarrollamos en los COCOS son números reales, trigonometría, polinomios y expresiones racionales, función lineal y cuadrática, ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. Como ustedes habrán visto, en los COCOS está el GeoGebra embebido, lo que permite actividades interactivas mucho más atractivas para los estudiantes que un ejercicio plano que tengan que resolver por ahí con lápiz y papel. Bueno, para seguir con la línea de lo que nos estaba contando Marta respecto a cómo, ¿sí?, la facultad hizo el proceso de articular la enseñanza en nuestra facultad, a pesar, ¿sí?, de las medidas de aislamiento que se venían sucediendo desde el mes de marzo, ¿sí? Lo que tratamos de traer a la charla es sobre los impactos, ¿sí?, que tuvo estas medidas en las estrategias de enseñanza y evaluación en nuestra facultad, en nuestra comunidad, ¿sí? En especial, haciendo foco en estos planes que hablaba Marta, que se habían desarrollado estrategias para trabajar en una modalidad e-learning, pero que nos vimos obligados a transformar en una educación a distancia forzada. También analizar y mostrar de alguna forma cómo la capacitación permanente y sistemática que se lleva adelante en nuestra facultad favoreció la reconversión de las aulas y la metodología de enseñanza y evaluación. También mostrarles de alguna forma cómo la plataforma, ¿sí?, la robustez de nuestra plataforma actual, el soporte técnico, el equipamiento y la conectividad influyeron en la continuidad educativa, y cómo la pandemia, ¿sí?, este periodo de aislamiento, en principio pandemia y el aislamiento, favoreció en algunas cuestiones y obstaculizó en otras la implementación de los planes de estudio por competencia, que era parte de lo trabajado en el 2019 pre-aislamiento, ¿está bien? Bueno, en particular al instituto, ¿sí?, al instituto ALITE, ya venía con programas, ¿sí?, de capacitación, donde la actualización pedagógica estuvo en una serie de encuentros a través de una diplomatura ofrecida a los docentes, donde se trató no solo las nuevas propuestas curriculares, los nuevos diseños de las cátedras, ahora fundamentadas en la formación por competencias, sino que durante el 2019 también el ITE diseñó, ¿sí?, dispositivos en donde se ponía a los docentes las herramientas que tenía el aula virtual, ¿sí? Esta que venía siendo un aula virtual donde todas las cátedras la tenían a disposición, pero que no todos la tenían totalmente implementada como una estrategia dentro de sus cursadas, la idea era ir sumándole potencialidades, y el aislamiento frenó un poco eso al principio. Bueno, los primeros intervenciones que tuvo que el ITE para con respecto a esta nueva forma que nos teníamos que acomodar con el aislamiento, fue que lo que antes eran oficinas, ¿sí?, donde el alumno, el docente, tenía acceso a la orientación, bueno, ahora se tuvieron que convertir, a partir de marzo, en aulas virtuales, ¿sí?, espacios en donde, por ejemplo, el alumno
interactuara con el departamento de alumnos, admisión y títulos, o tuviera un acercamiento más estrecho con la Secretaría Académica. Por otra parte, transversalmente, ¿sí? Los dispositivos de acompañamiento, además del ITE, estuvieron en consonancia con el equipo de orientación psicopedagógica, con el área de bienestar estudiantil y las articulaciones de los laboratorios, ¿sí? Que si bien siempre apoyaron las cursadas, en particular en esta cursada 2020, tuvimos que transformarnos todos en espacios virtuales. Bueno, tal como les dijo Zulma, hubo una reformulación de los espacios. Uno de los primeros cambios que los alumnos advirtieron fue la necesidad de incrementar sus competencias en el uso de las tecnologías educativas. Ellos traen competencias tecnológicas, pero no aplicadas al ámbito educativo. Por lo tanto, fueron necesarias adaptaciones en todas las actividades que se realizaron. Los equipos docentes tuvieron que reformular los espacios virtuales en función de las actividades adquiridas en las cursadas de modalidad mezclada, es decir, en aprendizaje blended learning, con el objetivo de reducir ciertas resistencias propias y lógicas que traían los estudiantes al encontrarse en un entorno totalmente nuevo. En general, los espacios se diseñaron en bloques donde el contenido de cada propuesta estaba organizada en etiquetas y una organización genérica tiene que ver con un ámbito de material de estudio, otro bloque destinado a actividades y otros bloques de tipo de espacio colaborativo y de comunicación. Este modelo genérico, si querías aportar algo. No. Este modelo genérico fue aplicado a todas las aulas de forma institucional, tanto en el grado como en el pregrado y en el doctorado, es decir, las actividades de posgrado. Trajimos como ejemplo algunas cátedras, algunas aulas virtuales de las cátedras en probabilidad y estadística, en el laboratorio y taller de material rodante e infraestructura, en medios de representación gráfica y 1 y 2, y en máquinas e instalaciones eléctricas. Son solamente algunos ejemplos. En el caso de probabilidad y estadística, que me toca muy de cerca, se indica en el flujograma que tenemos a la izquierda el flujo justamente de actividades y los aspectos de una evaluación continua. Es decir, al alumno se le presenta el material, tiene los foros de consulta, tiene la retroalimentación con los docentes, si adquirió los determinados contenidos propuestos, puede seguir a la actividad siguiente, si no, se hace una retroalimentación con el docente, con los tutores, con su grupo de trabajo, hasta lograr un portafolio de actividades que constituyen su insumo para la promoción o regularización de la materia. El flujograma les mostraba justamente también actividades de gamificación. Están incluidas, algunas son obligatorias y otras son opcionales. En la cursada del primer cuatrimestre del 2020 tuvimos acceso a distintas experiencias de tipo multimediales. Estamos viendo a la izquierda el caso de una gamificación para la unidad de variables aleatorias. Para ese cuatrimestre fue de tipo optativo. También tenemos material multimedial para cada una de las unidades. En este caso se está mostrando para estimadores y para el caso de intervalos de confianza. Y además tenemos toda la parte de la implementación de los software propios de estadística, como puede ser el Megastat, el Minitab,
con cada uno de los instructivos y su aplicación en los distintos problemas. Algunas de las herramientas utilizadas para generar todo este tipo de material multimedial fue el Geniali o el H5P, entre otros. Simplemente porque tuvieron una mejor forma de embeberse dentro de la plataforma. En el caso de la materia de máquinas e instalaciones eléctricas, el objetivo principal de la materia era la comprensión del funcionamiento de las máquinas eléctricas. Es por eso que se desarrollaron diversos videos explicativos que fueron subidos al canal de YouTube institucional. Y a cada uno de esos videos, además de acompañarse por el material teórico, fue también acompañado por los foros de intercambio y los foros colaborativos con los docentes. Estamos viendo algunos de los videos explicativos, el funcionamiento de las máquinas. Y en especial, cómo la cátedra adoptó, digamos, o complementó las experiencias de laboratorio que antes se hacían en el aula, ¿sí?, con videos explicativos en donde el docente hacía las intervenciones para que el alumno tuviese a disposición esa experiencia de laboratorio, aún siendo remota. Bueno, en el caso del laboratorio y taller de material rodante e infraestructura, que forma parte de es una cátedra dentro de la modalidad de ingeniería ferroviaria, que no tiene tanto tiempo en nuestra facultad, se trabajó para generar un entorno que fuera agradable para los alumnos, nuevamente con los videos explicativos y los espacios de intercambio, que fueron fundamentales para poder canalizar las dudas y las consultas técnicas referidas al tema. En el caso de medios de representación gráfica, tanto uno como dos, que son comunes a todas las ingenierías, por lo tanto tienen una masa de alumnos muy importante, cada bloque temático se organizó en actividades prácticas e actividades prácticas integradas. Tal como presentamos al principio, está organizado por bloques dentro del aula virtual, donde tienen, por ejemplo, el bloque de teoría del dibujo, el bloque correspondiente a los catálogos, el bloque con las aplicaciones en SolidWorks, los trabajos prácticos y tareas específicas toda la parte de pandemia, digamos, actividades de refuerzo para los alumnos, dado que no tienen el tema de la presencialidad. Justamente, en ese hilo, ¿sí?, los laboratorios pusieron al alcance de otras materias las prácticas de laboratorio que antes se hacían en la sala del laboratorio de simulación, se las pusieron a disposición también en el repositorio de la materia, pero también en el repositorio del laboratorio. En este caso estamos viendo dos prácticas, ¿sí?, de una simulación en Quest, una para la cátedra de logística, ¿sí?, como contenido transversal, y la que estamos viendo actualmente es la de procesos discretos para investigación operativa. ¿Está bien? También, además del simulador en Quest, les mostramos acá el simulador CIPET, uno nuevo, ¿sí?, es una nueva adquisición del laboratorio de simulación, y en este caso les traemos una práctica para refrigeración industrial, una pequeña vista de la práctica para refrigeración industrial, y a continuación una práctica en el contexto de un proyecto final para ingeniería mecánica. ¿Sí? Los encargados de laboratorio, ¿sí?, ponen en línea la práctica y los alumnos pueden, en forma remota, acceder a este material.
el diseño de estas prácticas son a demanda de las distintas cátedras, dado que el laboratorio de simulación funciona transversal a las distintas cátedras, lo que ha generado realmente un repositorio muy importante de actividades, del cual no contaba, es decir, contábamos, pero no en el volumen que se ha desarrollado en el 2020. Todo eso está alojado en un repositorio que puede ser reutilizable y que genera un vínculo importante no solo dentro de la facultad y de la universidad, sino también con la comunidad educativa, dado que este repositorio en YouTube es de libre acceso. En este caso se ven el repositorio correspondiente a los cocos, cada uno de los cocos con su reproducción, con la cantidad de reproducciones y los accesos. Bueno, en la misma sintonía, sí, les vamos a poner un poquito el material y las estrategias para la evaluación, sí, que también están a disposición en el aula virtual de la institución. ¿Está bien? La idea es mostrarles los procesos interactivos que se pudieron implementar en las aulas virtuales en este periodo donde hubo medidas de aislamiento, pero dejamos aclarado que esto también se pudo llevar a cabo por las experiencias adquiridas anteriormente, ¿está bien? El ITE apoyaba toda la parte de la capacitación docente. Es más, durante el periodo de aislamiento se socializó con los docentes tres talleres a cargo del ITE, justamente para potenciar estas herramientas de evaluación, ¿sí? La importancia de manejarlas, de que sean variadas y cómo se las puede vincular dentro del espacio virtual de nuestras materias para distintos tipos de evaluaciones y en distintos momentos de la evaluación. Bueno, de los procesos interactivos en los que podemos evaluar, podemos resaltar los quizzes o cuestionarios, los foros, ¿sí? Como experiencias de intercambio, las autoevaluaciones, los trabajos individuales, el trabajo que se genera en grupo y aquellos trabajos o evaluaciones que se pueden hacer a través de exposiciones por las plataformas Congrega o Meet. A modo de ejemplo, ¿sí? Les mostramos que, por ejemplo, la cátedra de medios de representación gráfica 1 tiene una serie de actividades interactivas, ¿sí? Embebidas a través de la herramienta H5P, pero que le permite al alumno, ¿sí? Tener una autocorrección, ¿sí? Prácticamente inmediato a que terminan de ver el tema. ¿Sí? Entonces, cada contenido está acompañado por estos pequeños cuestionarios que dejan a la vista, ¿sí? la evolución de ese aprendizaje que se da en una cátedra. Los medios con los cuales uno evalúa estas instancias dentro de la cátedra, la plataforma tiene potencialidades, ¿está bien? Las actividades multimediales, como esta que estamos viendo ahora, que es sobre un video alojado en YouTube, donde el docente les muestra cómo se haría una práctica, se va pausando y el alumno interviene haciendo el uso de los cuestionarios y respondiendo a las consignas que el docente va dejando a medida que se ve la práctica. ¿Está bien? Este tipo de modelo hace más ágil la evaluación, y el aula virtual al docente le deja los vestigios de que el alumno transitó tanto por el material audiovisual como por la autoevaluación. En el caso del segundo ejemplo que tenemos a la derecha, en probabilidad estadística, como ya había comentado Claudia, está organizado el material en actividades obligatorias y en actividades optativas.
Dentro de las obligatorias tenemos una serie de autoevaluaciones que, si bien tienen el formato de un cuestionario, siguen la lógica de una lección, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se le plantea al alumno antes de la, del cuestionario, ¿sí? Antes de la serie de preguntas tipo choice, se les propone una situación problemática, ¿sí? Esa situación problemática está presentada mediante una herramienta que en este caso es Genially, pero a veces también es con un video de YouTube, alojado en YouTube, y bueno, la idea es que el alumno transite esa autoevaluación, pero aplicando tanto lo aprendido en la clase, ¿sí? Lo aprendido, lo visto en la clase, en la videoclase, porque en estos cuatrimestres tuvo que ser videoclase, y lo aplica a través de una situación problemática. Acá estamos viendo una autoevaluación de intervalos de confianza, en donde el alumno se le propone una situación y a posteriori, ¿sí? Él tiene que replicar esa situación problemática, pero con ciertas variantes, ¿sí? La cátedra dispone de una batería de preguntas, ¿sí? Que eso hace posible que se puedan proponer al alumno en forma aleatoria, ¿sí? Distintas situaciones problemáticas en función de una misma, de un mismo enunciado, ¿está bien? Una vez que termine el cuestionario, el alumno va a tener un feedback. En algunos casos es inmediato, y en otros casos es después de un determinado periodo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces tiene que ver con que la cátedra, y muchas de las cátedras cuando implementan este tipo de herramientas de evaluación, que hemos tenido que contemplar las distintas limitaciones de conectividad. Por lo tanto, estas actividades suelen tener una ventana para que el alumno intervenga, está bien, pero teniendo en cuenta que a veces acceden desde dispositivos móviles y a veces también acceden con datos. Esto hace que la herramienta que uno les propone para hacer, para utilizar como evaluación, tiene que tener la flexibilidad de que el alumno la pueda acceder en forma remota, pero con esas limitaciones que los docentes también conocemos. Bueno, la plataforma, además de permitirnos hacer este tipo de evaluación, digamos, continua, o por lo menos de proceso, mientras el alumno va adquiriendo los conocimientos, la plataforma les da al alumno también el registro de esa evaluación, ¿está bien? En el caso de las materias como probabilidad estadística, como investigación operativa, como cálculo, como matemática, el hecho de que el alumno pueda rever sus errores, como decía Claudia también, a veces tiene que ver con la forma en que se presentó el problema, ¿está bien? La modalidad en que se dio el lenguaje de esa situación problemática. Entonces, que revean los intentos de su autoevaluación, muchas veces es beneficioso para el alumno. Bueno, en este caso estamos viendo la revisión de uno de los intentos, y a continuación vamos a ver cómo el alumno ve reflejado toda su trayectoria en la cursada a través de otra herramienta de comunicación que tiene la plataforma, que es el calificador. El calificador es una de las herramientas que el ITE estuvo ofreciendo capacitación en este periodo de aislamiento a los docentes, justamente para que refleje, ¿sí? Los vestigios digitales del alumno, pero que sea lo más ameno posible para él. Bueno, en este caso seguimos viendo ahí la devolución. Cada pregunta tiene la devolución, eso lo establece cada docente cuando diseña este tipo de dispositivos de evaluación. Y seguramente ahí a continuación vamos a ver el calificador. Ahí tenemos el calificador. El calificador, ¿sí?, nos deja tanto a los docentes como al alumno cómo fueron las intervenciones en la plataforma.
Bueno, continuando con lo que serían actividades de evaluación, los espacios de trabajo colaborativos también han sido otro recurso para tener la evaluación de nuestros alumnos, ¿sí? A través, por ejemplo, de espacios colaborativos como los foros, ¿sí? Esa es una nueva mirada que se le dio en distintas cátedras a la herramienta foro, que se venía solamente por ahí utilizando como medio de comunicación, se lo pudo involucrar como una herramienta para evaluar el trabajo colaborativo. Y en el ejemplo que les traemos acá, el de probabilidad estadística, el énfasis sobre la modalidad de trabajo siempre se va a sustentar en las competencias sociales, políticas y actitudinales que se declaran en el proyecto de cátedra, en línea con las competencias de egreso del ingeniero y que llevan a concepciones sobre el proceso centrado en el alumno. Implicación de los alumnos en el proceso de aprender, uso y comunicación de lo que han aprendido en contextos reales y la focalización interdisciplinaria, ¿sí? El espacio para que trabajen los grupos también fue un desafío dentro de las aulas virtuales. ¿Está bien? El ejemplo que les traemos acá, muchas otras cátedras lo han implementado y es otra mirada que uno le puede dar a los foros dentro del aula virtual. En este caso, se creó un foro para cada grupo de trabajo. En ese grupo de trabajo, los alumnos pueden volcar tanto las intervenciones entre pares como con el docente. Esto deja a las claras todo el trabajo hecho, la calidad del trabajo, y como cierre o evaluación, si bien todo el proceso es evaluable, como cierre se les propuso exponer el trabajo, el producto que habían logrado a través de una exposición por la plataforma Congrea, a través de la exposición oral de lo que habían conseguido en forma grupal. Te doy la palabra, Marta. Tenés el micrófono, está apagado. Gracias. Un poco como para terminar la exposición respecto del diseño de cursos Moodle y las competencias, les traemos una experiencia que estamos en etapa de desarrollo piloto, diríamos. Y esto tiene que ver con la incorporación de las competencias a la propia plataforma para que sean o puedan ser seleccionadas, elegidas por los docentes en sus respectivos cursos e integradas a la evaluación. Y acá, previo a mostrar cómo lo venimos desarrollando, van unas consideraciones previas. Por un lado, lo primero que tuvimos que incorporar a la estructura de la plataforma son las competencias. Estas competencias las tomamos concretamente de las 10 competencias genéricas, digamos, tecnológicas y actitudinales, políticas y sociales del documento de Confedi. Pero en realidad trabajamos, en el enunciado son 10 competencias, pero digamos, somos conscientes de que ese nivel, en el nivel de la competencia, del enunciado de las 10 competencias, no es un enunciado del nivel empírico, es decir, no es evaluable ese enunciado. Entonces trabajamos con las capacidades asociadas a cada una de las competencias. Entonces cargamos todas esas capacidades en el área de competencias, en la raíz de la plataforma. Esto nos permite, digamos, o nos permitió trabajar en algunas instancias de aulas pilotos, que es el momento en el que estamos. En estas aulas pilotos, lo que hemos, por ejemplo, diseñado, que ahora vamos a traer un ejemplo, una actividad, como podría ser una actividad de la materia de legislación y ejercicio profesional, donde se da un fallo, una jurisprudencia para analizar, y se les propone a los alumnos que realicen una actividad
grupal, escrita, una entrega a través de la herramienta tarea, y además una exposición oral a través de un video de forma individual. Entonces, en la misma propuesta que se hace de la actividad, nosotros desarrollamos cuáles son las competencias actitudinales y sociales que se van a evaluar, que van a ser tenidas en cuenta. Y uno las selecciona, digamos, de ese menú que están en la raíz de la plataforma, por lo tanto el alumno sabe cuáles son las competencias que se está observando y calificando, evaluando. Y queda grabada en la actividad. Y luego, a través de una rúbrica, que también se pone a disposición del alumno, la competencia es evaluada. Un poco haciendo referencia a algunas preguntas que estaban llegando a través de las redes y de YouTube, el comentario es el siguiente. Nosotros empezamos concretamente a trabajar con este método en las competencias actitudinales, aprovechando que son digamos, tenemos el desafío de generar esas competencias en los primeros años de la carrera, digamos, las competencias tecnológicas. Hasta diría que son más sencillas de evaluar, porque tienen que ver con las instancias disciplinares, tecnologías básicas o tecnologías aplicadas. Pero esas competencias no disciplinares son transversales a toda la carrera. Y en realidad todos tenemos un compromiso como comunidad de enseñanza de comprometernos con el aprendizaje de esas competencias. Por supuesto que las capacidades de expresión oral y escrita de un alumno ingresante no son las mismas que de un alumno de egreso. Entonces, en realidad, no, pensamos que no se puede, digamos, fraccionar la adquisición de la competencia, es decir, si la adquirió en un nivel o en otro nivel, sino que eso tiene que ver concretamente con la propia cátedra que evalúa y que a nosotros, digamos, desde el ITE o desde la gestión de la propia facultad, mirando ese mapa áulico donde tenemos esas actividades y las competencias seleccionadas, podemos ver si de las 5 competencias actitudinales genéricas y todas sus capacidades asociadas, todas son atendidas por alguna o algunas asignaturas. Esto es un poco el desafío que nosotros proponemos en esta instancia de desarrollo piloto. Entonces, no sé si, Zulma, querés pasar el videíto de cómo está diseñada la actividad. Bueno, la actividad, como les decía Marta, tiene su consigna y tiene a disposición las competencias que se van a desarrollar. En el marco de lo que sería la edición de la actividad, hay que definir cuáles son las competencias que vamos a estar evaluando o que van a estar involucradas en esta actividad. Bueno, se seleccionan, como les dijo Marta, de un menú de 10 competencias que están desagregadas, ¿sí?, en criterios y en indicadores. ¿Estamos? Una vez que se designan, bueno, el alumno va a tener a disposición la actividad, pero va a tener, el docente va a tener la posibilidad a través de la rúbrica de darle validez a esas competencias seleccionadas, previamente seleccionadas. ¿Sí? Esa sería la intencionalidad de incluir las competencias dentro de la plataforma. ¿Sí? La última de los ítems en el anterior slide, decía, ¿no?, que también va a haber un proceso de ajuste de estas actividades de evaluación, ¿sí?, en función de que uno en las aulas piloto va a tener que ir viendo, ¿no es cierto?, qué tanto la evaluación está acorde a lo que nosotros estamos pidiendo en esa determinada competencia. A modo de reflexión final, ¿sí?, les tenemos para decir que la pandemia nos llevó a la transformación del modelo B-Learning, que era el que veníamos desarrollando, ¿sí?, veníamos desde el ITE llevando
planes y programas para que todos los docentes tuviesen el material a disposición, nos llevó a que nos tuviésemos que transformar en un modelo a distancia, pero forzado. La reconversión de las aulas se implementó sin planificación por la emergencia de la situación, pero las claves en el caso de la facultad fueron la fortaleza de capacidades previas, la capacitación previa a los docentes, y el soporte técnico, pedagógico y didáctico permanente durante el 2020. Durante el 2019, creo que lo habíamos nombrado anteriormente, se hizo una diplomatura enfocada a los diseños por competencia, donde se trabajó con diseño de actividades, diseño de evaluaciones en función de las competencias, y realmente participó un número muy alto de docentes, más de 100 docentes de la facultad, que a su vez fueron multiplicadores dentro de cada cátedra. Ahora bien, todo eso fue 2019. 2020, esas capacitaciones fueron en modalidad taller, en grupos más reducidos, y muchas veces desde el instituto fuimos atendiendo problemas individuales, porque de un marco genérico que tenemos, a veces cada una de las cátedras tienen problemas individuales que tienen que ver muchas veces con lo tecnológico o con el diseño pedagógico. Tenemos grupos interactivos de trabajo donde se contempla también al gabinete psicopedagógico, el soporte técnico de Moodle, los contenidistas, los diseños propiamente multimediales. Hay coincidencia que entre los docentes que de esta pandemia vamos a salir fortalecidos, por supuesto que más innovadores, más creativos y con un mejor manejo de las herramientas tecnológicas. Y fundamentalmente porque nos hemos fortalecido como equipo, fortaleciendo las relaciones interpersonales también. Yo quería, un poquito antes de entrar a los desafíos futuros, un par de aclaraciones respecto a lo que nosotros llamamos COCO, amistosamente y con una cercanía, que son lo que serían clases online complementarias. Son complementarias porque no están pensados para el desarrollo de contenidos de las materias de la currícula, del diseño curricular, sino que de alguna manera son aquellos contenidos que los alumnos o no vieron en su escuela secundaria, o lo vieron y no lo recuerdan, o lo vieron de forma incompleta. Entonces, son contenidos que ellos los pueden tomar individualmente, separadamente, no implican un curso, sino que son pequeñas grajeas donde ellos van y pueden encontrar aquello que necesitan. Por ejemplo, en materia de infraestructura ferroviaria, que es una materia que no es del inicio, pero tienen que trabajar volumen para movimientos de tierra. Entonces, van y pueden revisar ese contenido, practicar ese contenido, y no, el docente no encuentra que tiene que demorar en explicar algo que se supone que el alumno ya lo trajo. En relación a quienes participaron en el desarrollo de estos contenidos, al menos hasta el momento, que son estos que Claudia enumeró, que nosotros pensamos ampliarlos y a otras disciplinas, también es un equipo muy reducido de 2-3 contenidistas disciplinares, en este caso del área de matemáticas, han trabajado los responsables de cátedra con visando, digamos, el contenido, la calidad del contenido, ha trabajado el ITE, digamos, básicamente la persona de Claudia y de Zulma, y ha trabajado el equipo técnico de Moodle, que es muy pequeño, la verdad que son 2 personas solamente, y nosotros no tenemos que perder de vista que estamos atendiendo a casi 8.000 alumnos entre lo que es el campus y todas las sedes con las que cuenta la facultad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y digamos, este equipo de Moodle ha hecho un soporte muy fuerte respecto de lo que sería la herramienta tecnológica y cómo embeberla dentro de la propia
plataforma, porque esto también es el desafío, que todo ocurra dentro de la plataforma, porque a nosotros nos queda todo el contenido o el vestigio digital, digamos, también muestra que si el alumno va y está, intentando, repasando ese contenido, el profesor de la materia tiene acceso a verificar si el alumno hizo ese esfuerzo, hizo ese trayecto, hizo la ejercitación o las actividades que cada módulo le propone. Digamos, los módulos tratan de ser similares en cuanto a la estructura también, para que no genere algún tipo de choque cognitivo. Entonces esto es muy, muy sencillo, porque el alumno encuentra un material explicativo, encuentra un video y encuentra una evaluación o una simulación donde ellos pueden interactuar, y esto se repite. Entonces tampoco hay sorpresas, que a veces esto nos ocurre con las aulas. Cada docente tiene un diseño diferente, tiene una impronta diferente, y esto es lógico, que tiene que ver con la libertad de cátedra, pero nosotros en los COCOS lo que hemos tratado es de mantener esa uniformidad en la forma en que se presentan los contenidos. Respecto a los desafíos para el futuro, nosotros pensamos que de enfrente tenemos el perfeccionamiento de las herramientas y metodologías. Y esto tiene que ver con compartir experiencias, acercarnos y como comunidad educativa entre todos nosotros y ayudarnos, básicamente, porque el aprendizaje que hemos logrado cooperativamente dentro de la facultad es muy valioso. Porque a todos se les ocurren cosas y todos estamos buscando cómo solucionarnos, y hay un espíritu de ayuda entre todos nosotros, así que apostamos a que esto poderlo profundizar. Pensar hacia futuro, y sobre todo con la convicción de que no se va a volver para atrás y que no queremos que todo este desarrollo de este año, y en el caso nuestro, de todo lo que ya veníamos realizando, se pierda, sino que lo tenemos que mantener, profundizar, optimizar. Es cómo armonizar un sistema híbrido y que sea equilibrado, porque no todas las materias tienen la misma posibilidad de mantenerse en la virtualidad. Hay algunas que el esfuerzo fue significativo y idealmente al poder volver de alguna manera a la presencialidad, entendemos que hay materias que reclaman mayor presencialidad y otras pueden mantener un nivel de virtualidad mayor. Entonces esto implica un planeamiento, un trabajo con los directores de carrera, un apoyo desde lo que sería técnico y pedagógico desde el ITE, pero trabajar fuertemente con las direcciones de carrera. Y por último, concebir un modelo que de alguna manera no discrimine a los estudiantes, porque esta es una realidad. Nosotros estuvimos mostrando todo desde el lado del diseño de la plataforma y de las estrategias que utilizamos, pero seguramente, y esto lo comparten todos los que están acá, no todos los alumnos han tenido las mismas posibilidades, no tienen ni la misma tecnología, ni el mismo acceso a la conectividad, ni siquiera el mismo acceso al conocimiento, es decir, los saberes previos. Entonces creo que este es el gran desafío para poder, digamos, democratizar la educación, llegar a todos los alumnos, ayudarlos para que puedan cumplir sus sueños. Es decir, nosotros decimos, si llegan a la universidad es porque traen un sueño, y nuestra responsabilidad es acompañarlos, mostrarle el camino, que a través del camino del esfuerzo, aquellos que tal vez vengan más desprovistos de conocimiento, con de escuelas más desfavorecidas, que sepan que el camino del esfuerzo, nosotros lo vamos a acompañar, y que todo es posible, porque bueno, en nuestra universidad, la Universidad de Lomas de Zamora, sigue siendo una universidad donde sus graduados son primera generación dentro de la familia, y para nosotros eso es un desafío enorme, una gran responsabilidad, y bueno, es como que permanentemente estamos pensando cómo no frustrar, mantener la esperanza y la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo, de vida y de nuestros estudiantes. Así
Así que bueno, esto es un poco lo que nos alienta día a día y ese creo que es el desafío que tenemos y que muchos de ustedes seguramente que compartirán que es ese, es decir, que la educación llegue a todos y que ese llegar a todos implica superar muchos obstáculos, muchas barreras que no solamente son tecnológicas en equipamiento y conectividad, sino que también tiene que ver con el acceso a la educación y con el conocimiento que llega a nuestros alumnos. Así que bueno, un poco ese es el desafío. Bueno, hemos llegado al final. Le damos gracias a todos los que han estado presentes, a los que hicieron posible que funcione nuestra presentación. Y bueno, si hay alguna consulta, si hay algo que les han mandado a Marta para poder transmitirlo, quedamos a disposición. En particular, la experiencia con Claudia este año ha sido muy enriquecedora. Los docentes que participaron en los distintos talleres han venido con muy buena predisposición a que las herramientas dentro del aula virtual sean socializadas. Las experiencias que han tenido, los obstáculos, y desde el ITE hemos tratado de como les dijo Claudia, a veces en forma más particular y a veces en forma de foro de socialización, pero llevarles tranquilidad a veces cuando uno está en el medio de esta vorágine de querer implementar el aula virtual lo más rápido posible y se encuentra con que hay barreras tecnológicas, hay barreras de conectividad, de que el docente por ahí no encuentra la herramienta totalmente óptima, pero bueno, en esta red de docentes que hemos tratado de ser el nexo con el ITE, tratar de llevarles ideas, intercambios, soluciones, por ahí esas soluciones que no las tenemos a mano y que a través de los dispositivos en el aula virtual se han podido socializar. Así que bueno, por ahí agregar, ¿no? Es una que a veces el nivel de frustración, porque uno quiere ponerlo mejor y tenemos una de las herramientas que creo que se pasó por ahí, que es el Congrea, que está embebido dentro de la plataforma de Moodle, que es muy potente como herramienta para la enseñanza porque tiene muchísima potencialidad. Pero a veces nos encontramos que los alumnos, y en muchos casos también los docentes, no contaban con la conectividad. En la zona sur del conurbano se vio afectada por cortes de luz, por cortes de mal suministro de internet, y entonces uno a veces no es solamente tener una herramienta potente, por eso como decía Claudia, la creatividad, la innovación, es permanente porque tuvimos que recurrir, teníamos la herramienta y no la podíamos utilizar en toda su plenitud porque no teníamos las condiciones tecnológicas para hacerlo, porque no nuestros estudiantes no les llegaban, entonces tuvimos que recurrir a otros medios, entonces fue un año de mucha experimentación. Yo creo que lo más valioso también, y esto es de destacar, es que el ITE es un instituto de investigaciones fundamentalmente, que hace transferencia. Yo creo que esto es lo central que nosotros tenemos que rescatar. Todo lo que nosotros recogemos como experiencia, lo traducimos, lo analizamos y luego lo reconvertimos en una transferencia, es decir, para mejora de la educación, para mejora de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, digamos. Si bien, como todo en la educación, uno va innovando y hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que a algunos le funcionan y a otros no le funcionan, no es una cuestión unificada, pero lo que nosotros venimos es que tenemos
un background de más de 10 años de investigaciones, donde se han formado más de 15, creo que estamos más cerca de los 20, doctores y magíster dentro de nuestro propio instituto, que todos los años tenemos becarios SIN, 3-4 becarios SIN. Entonces, digo, todo eso nosotros nos da un, digamos, un respaldo, que sabemos que si bien el equipo básico y estable es pequeño, pero digamos, tenemos un grupo de trabajo permanente, que además eso derrama en la propia facultad, porque estos becarios muchos quedan como docentes, muchos van al laboratorio de simulación y ustedes vieron las cosas súper interesantes y creativas que hacen. Entonces digo, creo que es como un círculo virtuoso que hemos ido armando, donde muchos docentes, como les dije, se han formado como doctores, como magísters, en todos temas vinculados desde esa primera tesis del año 2009, que lo voy a decir porque, bueno, es la de nuestro decano, que fue el que dio el puntapié inicial en los temas de tecnología y Blender en el año 2009, y bueno, después de eso se inició un camino donde muchos lo transitaron, y bueno, creo que esto es lo que nos acompaña, un poco el camino recorrido y la experiencia alcanzada en todo este camino. Yo quería agradecer la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias con todos ustedes. Es un camino, como dijo Marta, arduo, es decir, no es sencillo, ha sido mucha retroalimentación, pero realmente hay que agradecer también el trabajo de los docentes en esta reconversión, en muchos casos forzosa. Había realmente un equipo de trabajo que venía trabajando muy bien en todo lo que es aprendizaje mezclado, pero todas esas experiencias hubo que transferirlas a aquellos docentes que por ahí, por falta de conocimiento o falta muchas veces de tiempo, no contaban con algunas herramientas tecnológicas como para hacer esta reconversión. Entonces, realmente, bueno, desde el equipo del ITER estamos muy contentos de todo este esfuerzo, de toda esta transformación, y bueno, por eso queríamos compartirlo con todos ustedes. Y además por ahí agregar que los alumnos también tuvieron un apoyo, porque a través del Gabinete Psicopedagógico, el ITE y Bienestar Estudiantil, se les dio capacitación permanente en las herramientas básicas, porque muchos, ya les digo, tienen la tecnología a flor de piel, pero es totalmente diferente la aplicación de esa tecnología para el aprendizaje. Entonces se trabajó sobre el manejo del tiempo, la autogestión de sus propios estudios, y sobre todo el equipo de Moodle mostrando la herramienta y la navegación a través del aula, que para los alumnos resulta complejo porque cada materia tiene su lógica, su forma de presentación, y a uno le parece que su propia materia es la que está bien armada, pero el alumno que cursa 3-4 materias tiene 3-4 lógicas diferentes. Entonces eso también uno lo tiene que atender porque no es sencillo. ¿Algo más, Wada? ¿Alguna pregunta que quedó sin responder? No, todas las preguntas se han barrido. Hemos levantado preguntas del foro del entorno del evento, de YouTube, preguntas que han entrado por distintos canales. Creo que en distintos momentos de la conversación quedamos a disposición, por supuesto, siempre, porque bueno, nosotros desde el ITE siempre estamos abiertos, participamos desde la SIC y siempre exponemos en la provincia, pero bueno, ahora esto es mucho más amplio porque es a nivel nacional, así que bueno, participamos de redes también, así que bueno, quedamos a disposición para compartir y sobre todo para colaborar y cooperar con la implementación y la integración de las tecnologías a la enseñanza, y que es un poco el desafío que venimos hace mucho tiempo transitando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marta, gracias a ustedes. Gracias, Zulma. Gracias a Confedi por invitarnos. Y bueno. Muchas muy gracias amables a todos los que nos acompañaron en esta charla. Los invitamos a continuar en estos mismos canales, que a continuación daremos inicio a la siguiente actividad.
despedimos a las tres expositoras, les agradecemos nuevamente y bueno, continuamos conectados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, esa fue la charla de diseño de cursos en Moodle aplicado a competencias de la línea temática de enseñanza. Inmediatamente después de cerrar esta transmisión, estaremos en la charla abierta transferencia del conocimiento científico a la educación y su impacto en el sector productivo por el I4 y la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Esta línea temática corresponde a desafíos hacia el futuro. Entonces, los invitamos a que nos esperen unos minuticos, que cierre esta transmisión y ya comienza la siguiente charla. Muchas gracias por estar ahí.